Hacemos un minuto de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me puesto ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagrija. Acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrar un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni eficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, omgate, gate, para gate, para sangate, BODHISOHAM Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Palokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien. bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el Rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara, Sashadara, Samara, Yape, Tayata, Umgate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen y que se aperciben. Shim y Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 嗡萨誓苯吉，卓誓密多，达拉。

Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas, estos consejos, tratar de escucharlos con una mente que al escucharlos procuramos crear las causas para alcanzar el estado de un Buda, el estado perfecto. El estado completo, el único estado en el cual podemos guiar a los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Mm -hmm. Mm -hmm. Siempre, bueno, que se la comienza con esa oración en la cual todos, tantos, todos los seres. Y de hecho, una analogía de tantos como el espacio. Uh -huh. A veces, cuando es una oración o una estrofa que repetimos continuamente, Llega un momento en el cual es solo una repetición o en este caso que se la lo dice, pero si no va acompañada de el significado, pensar en lo que estamos recitando o en lo que está diciendo, pues entonces no, no la aprovechamos, no no estamos realmente haciendo nada con esa estrofa. Mm. Mm.

먼저 tsua tundala ruru shigiyo ma 다다는 taa 제가 shingi jagab tundala ruru shigiyo ma re, karre sana maranzu manduyag ini kamin saya dhuyag diji yonyaji ki tundala ghezi shigiyo res, 보시면은 tila ini ghezi otru otni shigiyo res, ini Dā sūsua, kamia di yang ughaa kubhagh this champions of 팥� deer puyayxai thick. Dā kynag中国爵指idal Industry of environmental protection sector, pa tube xéline thar huits yiff 창prised us. Ti askan聂 j ridexang, hi xéali thank xéline kélas kiwaid t Seattle mir Tiger Gamilwaay si, Tag

laga yobasarwa mawas khe shimbo ya chaza thonda nila 담아 nisa dho 다 kulung thama mawas oti ta susu nana te tu dhubdhavara dhongo ino, mane dhango ino chi da shujao shaa kharichana di khe shimbo rish susu ta

líneas de, de recordarnos que la motivación de por qué estamos aquí. Y son las mismas líneas, siempre recita lo mismo. Entonces que no vayamos a caer en el error de pensar, bueno, es lo mismo, es lo mismo. ¿no? Si sí, ya lo escuché, ya lo escuché. Y no prestarle atención de por nuestra parte pensar qué significa eso. Porque si en realidad, cualquier actividad, incluso una actividad mundana en la cual nos involucramos, si antes de comenzar esa acción establecimos la motivación o la idea que tenemos o por qué lo estamos haciendo, claro, eso ya te impulsa a hacer la acción con otra actitud. Así que primero te planteas la, la motivación o por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi meta que quiero conseguir con ello? En segundo lugar, ya está el acto en sí, la acción en sí. Y por último, cuando ya lo terminaste, alegrarte de lo que has hecho. Eh, dar, dar un paso atrás para admirar lo que has hecho, admirar tu trabajo, sentirse feliz, decir, lo hice como yo quería hacerlo. Así como lo había planeado, así logra hacerlo, y claro, da una alegría cuando lo terminas algo que te planteaste hacer. Así que podemos ver cómo, incluso en la vida cotidiana, en trabajos cotidianos, el que haya una motivación o una intención, si quiere llamarle, el que haya también una, un acto y al final un alegrarse por lo que hemos hecho, pues hace de ese acto algo todavía más especial porque lleva estos tres puntos. Por lo tanto, cuando estamos tratando de hacer algo todavía más allá de lo ordinario, de lo mundano, también es todavía importante el que vaya acompañado ese acto de estos tres puntos, de una motivación adecuada, el acto en sí y la dedicación. Porque ya desde el momento en el cual... Decidimos venir y, y el momento ya de, de estar aquí es algo virtuoso. Es virtuoso. ¿Por qué? Porque si estamos reunidos no es para escuchar algo que nos haga sentir bien, bonito y estemos más agradables. No. Ni estamos aquí reunidos para hablar acerca de la situación del país, cómo podemos resolverlo. Tampoco. Si estamos aquí es porque queremos ver cómo. Los problemas que se nos vienen en la vida, las cosas que no deseamos, cómo enfrentarlas diferente. Queremos ser felices y cómo crear esa felicidad que tanto deseamos. Y eso es algo virtuoso. Porque estamos aquí no por una cuestión mundana, sino por una cuestión más que es importante para nosotros: ser feliz, como liberarnos de las situaciones desagradables o cómo enfrentarlas de situaciones desagradables. Y claro, venimos a hacer algo virtuoso. Así que el acto en sí de estar aquí ya es virtuoso. Por eso, si nosotros lo planteamos con una motivación también virtuosa, decir, vengo aquí, incluso podemos, cada uno tiene su manera, su motivación más amplia o más pequeña, de decir, bueno, estoy aquí no solo para buscar mi propio bienestar y felicidad, sino también para mi contribución para esa paz y felicidad en el mundo, para que así se eliminen todas las desgracias del mundo. O incluso una motivación todavía un poco más pequeña, que puede decir, bueno, estoy aquí para mí mismo, para liberarme del sufrimiento para lograr ser feliz y más aún salir de todo este océano de sufrimiento. Entonces ahí ya te está planteando una motivación. Y luego ya vienen las, las palabras que geshe -la nos dice. Así que de los diferentes tipos de motivación, la mejor, la mejor, la mejor, es cuando estoy aquí para poder trabajar con mí mismo y poder lograr el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Porque es la manera en la cual yo puedo beneficiar en su totalidad a todos los seres. Entonces ya esa es la motivación, la mejor, la más excelente. En continuación viene la acción. Que en este caso, el estar escuchando estos consejos. Y claro... Geshe la dice: Bueno, mis consejos son un poquito, no son como esos grandes eruditos, mis consejos son como un reflejo de lo que esos eruditos más o menos dicen, algo más o menos. Pero bueno, es algo que definitivamente nos va a beneficiar de alguna manera u otra. Así que el acto en sí también ya es virtuoso, llevamos una motivación virtuosa, un acto virtuoso. Ahora entonces, algo que hemos comenzado así, es bueno cerrarlo también. En dirección a la virtud. Esa es la razón por la cual al finalizar hacemos unas oraciones. Unas recitaciones en las cuales así como esos grandes eruditos. Grandes seres lograron dedicar. Pues yo también. Y eso que es la anulencia. Pues yo, igual que ellos yo también quiero dedicar. O a veces... Son palabras de, que estamos dedicando para, para el beneficio de las seres, para convertirnos en Buda y demás. Y a veces cuando no logramos entender las palabras, por lo menos pensar, bueno, así como lo están diciendo, que seguro que es muy bueno, pues también así yo también lo quiero dedicar. Y de esa manera estamos haciendo que la motivación, la acción en sí y la dedicación se completen. ¿Mm? Um, um, y, y bueno, pues eh, esto... Esto también es, es, es muy importante porque lo que estamos haciendo es trabajar con nuestra mente. Esta es la, eh, porque se la decía, a veces nos engañamos a nosotros mismos, diciendo: Es que mi motivación es muy buena, muy buena, muy bien. El acto es malísimo, pero es que mi motivación es muy buena. Y como la motivación es esencial, importante y demás, parece como si ju quisiéramos justificar el acto con la motivación. Pero cuando el acto es negativo. Es un acto dañino, pues aunque trates de poner una buena motivación, aunque trates de dedicarlo bueno, es, es un acto inadecuado, porque lo que estamos trabajando como acto correcto es aquel que está ayudándonos a que nuestra mente descontrolada, nuestra mente inapropiada, transformarla, hacer que nuestra mente sea buena, hacer que nuestras nuestra mente, tengamos control sobre ella. y claro, eso es lo que hace que ese acto vaya más en la virtud. cuando hacemos una acción negativa, y la manera de cerrarla es arrepentirse, reconocer que es un acto negativo, y arrepentirme de ella, no regocijarse de ella, aunque vaya acompañada de una supuesta buena motivación. ¿Sí? 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 ¿Sí?

Virtuosa, como lo que hemos mencionado en un momento, es una motivación virtuosa. El acto, el acto también es virtuoso, es bueno, es de beneficio. Entonces, la culminación es cerrar esa motivación, ese acto, alegrándonos, sintiéndonos felices por lo que hemos hecho. Cuando hay un, una motivación, hay una acción Virtuo, una motivación virtuosa, una acción virtuosa y una combinación virtuosa, dedicarla y alegrarnos por lo bueno que hicimos, entonces es como el acto virtuoso se hace completo. Maravillosamente completo. En todas sus partes, bien hecho. Ahora, cuando nosotros hacemos una acción negativa, también están presentes esos tres puntos, porque pensamos, oh, ¿cómo la, le puedo engañar a esa persona? ¿Cómo me puedo aprovechar de esa persona? Hay una motivación negativa. El acto también, eh, hay un acto negativo. Y encima nos alegramos, qué bien me salió, conseguí lo que quería. Ese, alegrarse de alguna manera también es dedicar, como cerrar todo, todo ese círculo. Hubo un principio de hubo una intención, un pensamiento de, de querer dañar o querer aprovecharse de alguien, hubo un acto y una combinación. Y el problema es que así es como hacemos acciones negativas completitas, totalmente completitas. Y es muy importante que nosotros empecemos a tener muy claro cómo una acción se convierte en una acción completa cuando lleva estas tres partes. Es una acción completita y, y es bueno para nosotros para que también de alguna manera podamos interrumpirlo no hay una intención hay una acción y hay una alegría si esa alegría es por una acción buena magnífico pero si esa alegría es por una acción negativa no vamos muy bien porque estamos cerrando haciendo la acción negativa completa y eso no es no, no es algo favorable para <coughs> nosotros ni para nadie ¿Sí? 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 in dayi tuzu dani 등산 resi, kashiya 이네 tingsan sanabu ni rogu 아 ini 고마서 tuzu magyo ni yonki yuki resi. A, yoni ko maso? Tuzu, 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 jaisa marani yonki jichani yuki maresi, kashiya yon sikiri resi, in temi na tuzu hapo maso. Tuzu hako nārā deñi mañi deñi 근데 영산이 yuñji mañi resi tino sanzan 야. kutóxi ya chi yagéñi chunasama uchūsi yuñbi resi taa yuñjaa di pebe tambe ya resi tambe 다 chukchi resi dāja varuwa dāndu usi chao di tuketa dāja saki kukhoja rao teli tewa 또 xo píndó áñá xómá yóñá yóñá, támbú náñá chí gúnóndó ma chó xó xé pékó xó yóxá. Tán dálí yóñá támbú xa xé xó xó yóxá, tí 가게 yín xám, támbú tín dhá xó xé. Né, tí xó 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 xé xé rám yóñá dóndó xá, xá xé xóm 소소 군조 차세기 섬 디그리스 장구름 작가 남도 거스 그지 너 디그리스 네 디그리스 다시 두고스 네그 다르스 인지 문제 남의 군조 차세오 말스 근데 인다나 신기 새로 님군 돈도 강가로 고야시리스 요 말이 요 말에서 아주 추 나스 시베 추 탐제 먼저 나왔다도 요 말이 뒤 돈다 다른 조요 말 테네즈 토도시

esta hora, este tiempo, porque nos hemos dado un tiempecillo, pero que podríamos fácilmente no habernoslo dado, ocupándonos con más actividades o haciendo cositas, o simplemente decir, no, pues ya es muy noche, ya está, está lloviendo, pues no, poniendo excusitas. El caso es que podríamos nosotros fácilmente evitar darnos este tiempo para asistir a clase. Pero no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Y por qué no lo hicimos? Porque en el fondo hay un deseo de voy a aprovechar ese tiempo, voy a, seguro que será bueno para mí, algo bueno sacaré, porque pensamos en algo bueno sacar, un beneficio que podemos sacar, por eso hemos hecho el esfuerzo de venir a este lugar. Pero ya que hemos hecho ese esfuerzo, porque requiere esfuerzo en nuestra parte, requiere darnos nuestro tiempo, requiere muchas cosas. Y ya por fin estamos aquí. Entonces, hemos venido con una intención, hemos hecho la acción de asistir, ahora hay que aprovecharla. Y muchas veces no, no, no la aprovechamos tanto como podríamos sacarle provecho. Porque a veces... Podemos, podemos llegar a pensar otra vez, postraciones, otra vez con lo mismo. A ver, otra vez el sutra del corazón, que no se sabe en otra oración, siempre con la misma, o el refugio, o esto. Entonces, claro, hay un dicho tibetano que dice: si ya vas a lanzar la flecha, dale al blanco, por lo menos tírala hacia el blanco. ¿Qué quiere decir? Ya estamos con el arco, con la flecha. Bueno, ahora nada más te falta el blanco, pues. Mira hacia si el blanco y el hecho de tirarle al blanco es para sacarle sentido a ese esfuerzo de tirar la flecha, pues para algo, pues para darle al blanco, lo mismo que nosotros y ya hemos hecho todo el esfuerzo. Y no hemos dado tiempo de nuestra vida para estar aquí, pues sácale provecho. ¿Cómo sacarle provecho? Pues desde el principio, desde que comenzamos con las postraciones. Es muy, muy, muy beneficioso, no solo hacerlas en automático, tratar de recordar que es, con ello est estamos eh, pues, haciendo un tipo de reverencia a, a las tres joyas, o incluso también, aunque nosotros no seamos budistas, si alguien no es budista, pues también puede hacer postraciones imaginando que está... En, postrándose o inclinándose al a Dios en que tiene fe o a lo que cree porque dice que es si la... Eso lo dijo su santidad Dalai Lama y si lo ha dicho su santidad Dalai Lama el otro día que estamos en la enseñanza, dijo, bueno, había gente religiosa eh, católica y decían bueno, hagan sus postraciones imaginen a su Dios, a su Dios creador. Entonces, si el Dalai Lama lo dice, tiene que estar bien. Así que, aunque no hace falta que uno se convierta al budismo para hacer postraciones, puede imaginarse a la deidad en que cree y hacerlo. Es una reverencia y es algo que vamos sacando beneficio. Luego recitamos el Sutra de Corazón y el Sutra del Corazón lo recitamos en castellano. Por lo tanto, lo entendemos lo que dice a grandes rasgos, pero entendemos por lo menos las palabras. Y... Y por, no solamente, de nuevo, recitarlo en automático, sino tratar de pensar que estoy recitando, estoy recitando algo que no, me está ayudando a descubrir la realidad tal cual es, la realidad última, la realidad que fenómenos por sí mismos no existen, que es una apariencia mía de la realidad. Es decir, darnos un momento para reflexionar en la vacuidad. Y la vacuidad es algo muy, muy poderoso porque reflexionar en la vacuidad nos ayuda a purificar negatividades. Nos ayuda también a protegernos. si hay algo, algo que nos está afectando o un, digamos un espíritu que nos pueda dañar lo que sea, a veces son cosas que decimos no sé qué, pero pues con el sutra del corazón, reflexionar en la vacuidad es una manera también de protegernos y de cuidarnos. y después recitamos la toma de refugio y generar la mente en la bodichita. Así que si si, si la hace todo este recuento es para que nosotros tratemos ya que de nuevo ya que hemos hecho el esfuerzo de venir tratar de sacar el máximo provecho. De hecho, solo por estar aquí ya salimos ganando. Porque estamos escuchando cosas que son buenas para nosotros. Estamos en un lugar también que es bueno para nosotros y vamos dejando por lo menos huellas estamos dejando pero no podemos conformarnos solo con dejar bonitas y buenas huellas en mi continuo mental tratar de sacarle máximo provecho tratando de dice Gisela, yo no es que sea un erudito explicando enseñanzas pero sé que lo que por lo menos lo que menciona es algo que os va a beneficiar entonces pues sabiendo eso tratar de de hacerlo no en automático sino tratar realmente hacerlo de manera sincera. Dice la si ya lo estamos haciendo, porque lo hemos hecho ahora mismo, también es importante como cualquier cosa, ya, algo que vas a hacer, saber por qué lo haces y cómo hacerlo. Y por eso ahora

Porque también puede darse el caso de yo vine porque los demás venían y pues quería ver qué es lo que. que bueno, ya que, me, ya que no tenía otra cosa mejor que hacer, bueno, me voy con ellos. Y en ese caso, no estamos sacando mucho beneficio. Y a veces dice, bueno, pues vengo porque vinieron los demás, ya ver a qué escucho, pero pues tampoco estás prestando mucha atención, tampoco es que te interese, pues claro, entonces no estás sacando el beneficio que podría sacarle. Y Gesela nos dice, "No los estoy regañando, no es regaño ni mucho menos, por supuesto que no, ya somos viejos conocidos y precisamente porque nos conocemos es por eso que quiere que nosotros tengamos muy muy claro qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y por qué hacerlo de la mejor manera posible, porque a fin de cuentas es para nuestro propio bien. Por eso, sí, 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 sí. Porque muchas veces, ¿a dónde fuiste? Pues fui a tal lado. ¿Por qué? Pues porque ellos iban y pues me fui con ellos. ¿Y de qué hablo? Pues no lo sé mucho, no presté mucha atención. Entonces, es un tiempo que hemos dado de nuestra vida. Mejor aprovecharlo bien. Es decir, algo que vamos a involucrarnos a hacer. Saberlo hacer. Ya sea que le llamemos la esencia de la filosofía budista, o incluso también otras religiones también lo plantean, otras religiones también enfatizan el buen comportamiento. Y, y en realidad, tanto en el budismo como también en muchas otras religiones, es, de, es esencial o su objetivo principal es para desarrollar ese buen corazón. ¿Sí? Y muchas veces sucede que ya hemos escuchado esos consejos anteriormente de hay que ser buenas personas, tal, tal, y empezamos a comentarlo con los demás. Ay, tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, hay que ser buenos, hay que ser buenos, pero a veces solo es de palabra, no es porque uno esté entrenando, sino de palabra siempre es más fácil, hay que ser buenos, he escuchado que hay que ser buenos. Rāna sūsū mūne kāndā lādā chī guyā chirī sī. Takā sī, kāndā sīm sāmbū chī hī nā, nā dzū sāmbū ā yungū mā rī, jibū ā yungū mā rī sī. Sō mi riri riri mūne chī lādā chī hī nā, kacayā tūp tūki sāmbū chī hī bā

Porque todos los consejos que estamos recibiendo no es para repetirlos y decírselo a los demás. Cada uno de estos consejos es para aplicarlos, para hacerlos nuestros para aplicarnos en mi propia vida. Porque hablar es muy fácil. Decir, hay que ser buenos, ser bueno, es muy fácil. El decirlo, el repetir las mismas palabras, el repetir los mismos consejos, no te va a hacer mejor persona. Y no te va a traer la felicidad que estás buscando, la verdadera, auténtica felicidad. Porque no es en todo lo que dices, sino en lo que haces cuando cada uno de esos consejos tratas tú mismo de aplicarlos en ti, de hacerlos tuyos, de que esos consejos que nos dice de la importancia de practicar la paciencia, que cuando alguien nos dice palabras desagradables una, hoy, una vez y otra vez, y el, el que el no permitir que mi mente se altere, practicar la paciencia. El ser bueno incluso con esa persona que te ofende o aquella persona que te hace daño, pensando, bueno, pues el pobre está cometiendo una negatividad, está cometiendo un error y pues va luego a experimentar las consecuencias de sus actos. Yo ya lo estoy viviendo, es consecuencia de mis actos. Es decir, que todo lo que estamos aprendiendo de ser mejor persona, de cultivar la paciencia, etcétera, es para nosotros mismos, para aplicarlo en mi propia vida, en las propias situaciones que se me presenten en la vida, tanto aquellas personas que me ofenden o que me hacen daño, como también en las propias personas que, que hay una amistad como familia o vecinos. Cada vez, por ejemplo, si yo vivo en una comunidad o vivo o con la familia o en un, en, un, en un lugar donde hay muchos vecinos, pues el hecho de yo practicar la paciencia, la tolerancia, pues ya ahí yo estoy aplicando esos consejos en mi propia vida. En realidad todo lo que estábamos escuchando no es para repetirlo y para, para, para decirle a los demás cómo se tienen que portar, es para que yo, yo mismo lo aplique en mi propia vida. Porque si yo ahora tengo esta buena oportunidad, es porque en las vidas pasadas algo bueno he hecho y ahora tengo esta buena oportunidad. Ahora tengo que aprovechar esta buena oportunidad para sacar el máximo provecho de ser mejor, desarrollarme mejor como persona, desarrollar todas esas cualidades. Y el, 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 el repetir las cosas y no hacerlas no nos está llevando a nada. Todo esto que conocemos es con la finalidad de yo mismo dar esos pasitos hacia esa dirección, hacia esa meta que yo quiero. Ah, mon tontú, ¿qué son? ¿Son de? ¿Qué ya no? 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 Si queremos de verdad ya aplicar, aplicarnos nosotros en cómo generar ese buen corazón, cómo conseguir esa felicidad auténtica que estamos buscando, el primer, primer paso a dar es ir de, traba, actuar de acuerdo a las normas, a las normas del lugar donde vivo a las normas de mi país, de mi trabajo. Es decir, primero hay unas normas y unas normas de convivencia también que nosotros, en primer lugar, tratar de seguirlas y cumplir con ellas. Uh -huh. Uh -huh.

no mentir, el no es decir no engañar, no ser hipócritas, no ocultar cosas y, y no pretender cosas que no somos que, que si se tiene más se tiene menos recursos, más recursos, menos recursos da igual, no hace falta pretender nada, no hace falta engañar, no hace falta aprovecharse de nadie. Ser honestos, en ese sentido se refiere a honestos, de no mentir, no engañar, no aprovecharse, no ocultar cosas. Porque cuando uno realmente eh, no oculta nada, no se aprovecha, no miente, no engaña, no es hipócrita, si puede estar en medio de un montón de personas y está más que tranquilo. Porque él es transparente. Y si saben que tiene más o menos, le da igual. Es, es, él, él ya es como una persona muy transparente, que no va a ocultar nada, que. Entonces va muy tranquilo por la vida y está tranquilo en medio de un montón de personas. En cambio, aquel que engaña, oculta, pretende cosas que no son, claro, va con miedo, va muy alerta a que no vayan a descubrir que no tiene tanto como pretende o que tiene más de lo que pretende no vaya, o uno vaya a saber que ya... Que, Estoy engañando a uno, que estoy engañando al otro, que estoy diciendo una cosa y luego hago otra. Está como más o oh, que está mintiendo, no me vayan a pillar en la mentira, que le dije a uno, que le dije al otro. Claro, es una persona que, para empezar, no está tan relajada, porque es una persona que está muy al pendiente a ver si que no cometa errores en, ese, en esa imagen que está pretendiendo dar. Y claro, eso, eso no, te, no te está ni dando esa tranquilidad, ni dando ese bienestar. Es una persona que está, pues eso, con miedo de que lo descubran y que sepan quién realmente es. Por eso, si una persona es honesta, no miente, no oculta nada, no es hipócrita, entonces va mejor por la vida, va tranquilo. Y si tiene más, si tiene menos dinero, eso no depende más que de la generosidad que haya practicado en vidas anteriores. Así que eh, si lo que vivimos es más bueno o más malo, es resultado de mis propias acciones que cometí en la vida pasada. Y ya está, no hay otra vuelta de hoja, no hay que marearse tanto en la vida. Y ese es otro, el segundo paso para que nosotros vayamos en dirección a ser mejores personas. Mm -hmm. Y el tercer paso, y aquí que la dice, estos tres pasos no son encabezados que he visto en ningún texto. Esta es mi, mi, mi interpretación, sí. mi manera de explicar un, dos, tres. Sí. El tercer paso para ser mejor persona es

Esa, sabemos que para el budismo la ley de causa y efecto es un punto muy muy importante pero es importante porque en la medida en la cual uno esté más convencido realmente crea en la ley de causa y de efecto, es que su vida la va a dirigir definitivamente bien, porque sabe que está convencidísimo de la ley de causa y de efecto, sabe que si hace algo equivocado, luego va a vivir las consecuencias de eso, ahora o cuando más adelante, y si hace algo positivo, va a vivir también las consecuencias de ese buen acto, ahora o más adelante. Entonces, el que uno crea totalmente en la ley de causa y efecto es lo que se dice es una visión correcta. Hablamos muchas veces de visión correcta, pues esa es una visión correcta. Una visión correcta de la realidad, de la mundana, como se llama, visión correcta mundana, en el sentido de que nuestro día a día, nuestro mundano vivir, nuestro cotidiano vivir, el que podamos creer en la ley de causa y efecto, nos ayuda muchísimo a dirigir bien nuestras acciones ah. y también cuando vienen problemas. Mm -hmm. Porque si uno realmente cree en la ley de causa-efecto y, y le viene un mar de problemas, los puede llevar con mucha paciencia. Mm -hmm. yini digi di chilo na yungi yungi sorchik. 간다 dhaman digi kanga 소식 음 zuyebe sorchik. Suzu kanal zani maqabu chayini. Wa digi da kanga munguji te sugyo reyis. Digi singidi chile soya chumari. Da nangis singi tingi, danda shayabu 이 yi gyudan dago yi yi chay nāza rā chī nāni mēngā tēngu rīs, nāngi simi sami tāni, lūg nāza tē, tānda khō mārīs, mēngi māsā nāni. Shīni mēshu chī, ānzu kāngi rā māntā chī, mēgi chī lēhā shō rā rā bō, mō tā mīshī jēn chā chō mā rā bō, rā māntā chī,

Ya no hablemos de vidas pasadas, vidas futuras, sino esta misma vida. Y la felicidad que estamos buscando. Hay dos opciones. O está afuera, viene de afuera, o viene de adentro esa felicidad. Al igual que los problemas, o vienen de afuera o vienen de adentro. Cuando nos planteamos la vida pensando que vienen de afuera, la felicidad viene de afuera, como la causa de nuestros problemas también son, provienen de afuera. Entonces, ahí es cuando, es, es cuando nos, nos perdemos. Cuando entonces si, porque si tú piensas que los problemas vienen de fuera claro, es como si tú no puedes hacer nada al respecto. O si la felicidad viene de afuera también, es como si no está nada en tus manos realmente. Y el problema de solo enfocarse hacia afuera es que nos olvidamos de ver hacia adentro y, y conocernos a nosotros mismos y ver nuestras cualidades, ver nuestros defectos. Nos olvidamos de nosotros y nos enfocamos solo hacia lo de afuera. Cuando, cuando uno realmente cree en la ley de causa-efecto, y que se la mencionó, te va a ayudar a que cualquier problema, Tú puedes enfrentarlo distinto, con más paciencia, con más tolerancia. Y es. También hay que ser prácticos en la vida. Si tienes un problema a nivel físico, pues vas al médico. No porque estés pensando, 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 se te va a curar tu problema físico. Si hay un problema físico, vas al médico. Una herida, vas al médico, el que, que te ayude a, a curar o a resolver ese problema. Pero. Aparte de los problemas físicos, también están los problemas a nivel mental. Y ahí, ahí sí es cuando nosotros entramos, nuestra propia mente. Ya sea que el problema que te aflija sea económico, o de trabajo, o de pareja, cualquiera que sea el problema. Nosotros ante ese problema, viene un montón de ideas, de pensamientos que solo nos hunden más solo nos, nos afligen más y nos crean mucho sufrimiento, más de lo que a lo mejor ya estamos, lo que es el problema. Pero si uno realmente cree en la ley de causa y de efecto, no se deja agobiar por esos problemas. Dice, pues, estoy experimentando el resultado de mis propios actos. Yo hice una causa en el pasado y ahora el resultado está aquí. Ya maduró, ya lo estoy viviendo, ya está aquí. ¿Para qué me agobio tanto? ¿Para qué ya maduró? Ya trataré de sobrellevarlo, buscaré la manera de resolverlo. Si no se resuelve, ya está. No hay más que pensar al respecto. Y eso, ya solo eso, es una maravilla. Porque ya ante el problema, si nos pudiéramos quitar todos esos pensamientos de, de agobio y de qué voy a hacer, ya con quitarnos eso, ya nos encontraríamos mejor. Ya con solo eso. Así que ahí es donde entra nuestra mente y ahí es donde entra nuestro trabajo personal. En la reflexión, el pensamiento. Entre más lo reflexionas, no vale la pena dejarse angustiar, no pasa no te, No hay que alimentar más la angustia, la preocupación. El resultado de mis acciones ya maduro, me tocó a mí esto, algo habré hecho, ya está aquí. Ya con solo utilizar mi mente para frenar esa angustia y quitármela de encima. Ya estoy dando, es un gran, gran, gran paso y es un gran, gran alivio también. Y eso es gracias, esa convicción de ley de causa y efecto. Y es gracias también a que empezamos a mirar más hacia adentro que hacia afuera. <coughs> Tā kōpā sāyā tāpshīn tūgat 민도는 다 miñ tūna, tā jīyā yā mara kū ngārāṅ kī jīyā shāli lāka rī, tī ngārāṅ yungu rī sī, namchī miñ xie kī yu sī, kālā sū yu nī, sū sū tsikirī yā, tā chī

공격이요. 공문은 저는 언제 공격하고 쓰이 양라다 되게 고명 되고 또다 신의 지지 다 공격도 유지되 또 가지고 레든 되고도 삼다나 문은 저는 가지고 쉬셔 뭐 레든 되고도 Cuando no sucede algo desagradable en la vida hay que Si lo vemos, si lo vemos, bueno, pues tengo esta situación, es porque yo creé la causa, algo lo habré hecho en el pasado, en las vidas pasadas, y por eso ahora maduró. Ahora, el resultado de mis actos, de vidas pasadas, ya maduró, ya lo estoy viviendo. Y también te planteas, bueno, ya está aquí, pero ¿hay alguna manera en que se pueda resolver? Si es así, entonces, pues ya está, en vez de agobiarse, pues trata uno de resolverlo. Si no se puede resolver, pues también ya está, ya algo habré hecho en el pasado y es mejor pensarlo en vidas pasadas, algo habré hecho y ahora, pues claro, yo lo hice, yo tengo que vivir las consecuencias de mis propios actos. Es como que se las, nos dice esta analogía, si tú es, has cocinado algo y se te ha quemado, o le has echado mucha sal, o está muy malo, pero tú lo hiciste, tú lo cocinaste, tú te lo comes. Y eso sí, te lo comes despacito, sin mirar mucho a los demás, sin hablar, pero ahí estás comiéndolo. Pero, si fuera otra persona la que cocinó y otra la que se le quemó, a veces ni se le quema mucho, un poquito más tostadito. No nos quejamos, nos quejamos, ponemos cara, esto es incomible como se te fue a pasar y nos quejamos. pero si es a mí el que se le quemó yo me lo como y me lo como sin protestar. pero lo mismo sucede lo que estamos viviendo esas situaciones desagradables yo misma las hice en vidas pasadas yo cometí errores y yo obviamente yo lo hice. Yo tengo que experimentar las consecuencias de esos errores. Y es muy bueno pensarlo en vidas pasadas, porque algunos pueden preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que todo, todo lo que estamos viviendo ahora, bueno o malo, es consecuencia exclusivamente de lo que hemos hecho en vidas pasadas? La respuesta es no. También hay cosas que estamos viviendo ahora, que son consecuencias de acciones de esta misma vida. Pero para nos, para nuestra mente, para ese trabajo mental que estamos haciendo, es mejor plantearlo de vidas pasadas. Lo, lo que estoy viviendo, más que cuestionarse qué fue, qué hice de esta vida, no. En vidas pasadas cometí errores o hice cosas incorrectas y por eso ahora estoy viviendo las consecuencias de esos actos. Estos problemas es consecuencia de acciones Inapropiadas acciones que yo hice, y mejor para nosotros pensar en vidas pasadas, porque de esa manera le damos mayor fortaleza a nuestro pensamiento, a nuestra mente, y nos enfocamos en, realmente en la ley de causa y efecto. Y no, no dejamos que nuestra mente se distraiga en nuestras cosas, sino realmente en la ley de causa y de efecto. Y eso, eso es en lo que debemos meditar, si, si queremos. Si realmente queremos ser felices, entre más meditamos en la ley de causa y efecto, más más la conocemos, más meditamos en ella, más, más beneficio y más salimos ganando. Y más felices somos porque ya no nos, no nos agobiamos ni nada ante las distintas situaciones de la vida. Aprendemos a aceptarlo y con una actitud de muy, muy buena. <coughs>

el conocer qué es una acción negativa y cuál es una acción virtuosa. Porque entre más lo conocemos, más las evitamos las negativas y más nos aseguramos de cultivar las virtuosas. Y cuando hablamos de evitar acciones negativas es evitar cualquiera, incluso la más pequeñita, evitar... Es verdad que mientras estamos dentro del samsara, pues seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo negatividades. Pero ya el mero hecho de que lo reconozcas, esto es una negatividad, esto fue un error, esto no estuvo bien, generas arrepentimiento. Y el generar arrepentimiento es maravilloso. Porque es verdad, vamos a seguir cometiendo errores, pero acompañarlos del arrepentimiento y arrepentirse sinceramente y la única manera es reconociendo sabiendo que es una acción negativa que esta es una acción negativa si te puedes arrepentir porque si no sabes cómo te vas a arrepentir y por otro lado las acciones virtuosas también es importante saber cuáles son para que así intentes en cada momento cultivarlas y no desaprovechar ninguna oportunidad porque a veces pensamos en acciones virtuosas hacer una de estas grandes una de estas que realmente cuenten que impresionen, pero dejamos pasar muchas otras oportunidades de acciones virtuosas, que a lo mejor son sencillitas, pero de, de poquito en poquito, esto es como las cuentas, vas acumulando, vas acumulando, en cambio si sí, vendrá una gorda, pero a ver hasta cuándo viene y a ver si realmente soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, mejor aprovechar, si vamos a contabilizar, mejor contabilizar cualquier acción virtuosa, por muy pequeñita, sencilla, que no se nos escape. ¿Mm? pero claro como que ella nos decía es importantísimo conocer cuál es una cuál es otra para asegurarnos cuáles debemos evitar cuáles tengo que hacer es muy importante conocerlas por lo tanto es muy importante el estudio porque si nosotros no, no, no las estudiamos no es fácil reconocer cuál es una y otra. No es así. A veces sí las identificamos, a veces se nos escapan. Uh -huh. Uh -huh. Porque es verdad que muchas veces no sabemos, pero hacemos cosas buenas, actos buenos. Pero también hay muchas veces que sin saberlo cometemos negatividades. Por eso, y no deja de ser una negatividad solo porque no lo sabía. Así que se dice que hay cuatro puertas. Cuatro puertas que nos pueden llevar a caer en negatividad. Y es bueno saberlas. Una puerta es la no saber. El no saber que era malo. Pues. Eso también te lleva a cometerlo. Bueno, José, ayúdame porque nada más me acuerdo de esa. Ayúdame con las otras tres. ¿Qué he hecho? Mejor, porque así Karen no traduce. Abundancia de engaños, por ejemplo, Ni mamá ¿Mm? sí. 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 y... Sí, después de decirlo así, el exceso de engaños es una puerta que te lleva, puede te lleva a caerte en la negatividad, la puerta de excesos de engaños. Ya, ¿Sí? te faltan dos. Ya. Ya. Se se ha caído todo el pelo. Ta, paa mei wa tuwaan juwa kuwa si, shiwaan paa mei si. Ta, jik su su tu loo kondaa taan, jindroo taan taan, saa taan taan, 요가 taan kaa ngeko Entonces, el nega, la, la otra puerta es la de la arrogancia, que muchas veces, y yo creo que muchas de las personas que estamos aquí ya somos mayores y podemos ver como a veces el modo de vestir, el modo de andar, el modo de... de de, de conducirse por la vida esa esa ¿Sale? arrogancia la que te puede también fácilmente come, llevarte a cometer negatividad <coughs> Por supuesto, que... por supuesto que. Por supuesto que hay muchas diferencias entre Occidente y Oriente en las costumbres, en el modo de vestir, en el modo de desenvolverse, de eso por supuesto. Claro, claro claro que está pero es en el sentido de, de esa, 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 a, a, a esa mentalidad ya no es la, la, que se ve reflejado en la conducta ya sea de una cultura o de otra pero esa, esa es importante que nosotros también estemos atentos de nuestra mente cómo se encuentra nuestra mente para no dejarnos llevar a caer negatividades. La atención es un punto esencial para no caer en. Por eso, la, la siguiente puerta sería la falta de atención, también puede ser una puerta que te cae en la negatividad. Mm -hmm. La falta de atención. Por lo tanto, más que. Es, el, es la mente, más que el comportamiento este, no es la mente en la que hay que prestar atención. Atención Bueno, quiere decir No es el comportamiento externo si es mm. Según la cultura, sino es la mente Cómo está esa mente Lo que te puede llevar a cometer una negatividad mm. Así que la, la falta de atención Es otra de las puertas sí. ¿Te acuerdas que, que muchas veces cuando hablas Sobre La, la introspección Y la vigilancia eh, la utiliza una analogía de de un país porque ahora estamos hablando de la falta de atención, la falta de vigilancia entonces, ¿qué analogía utiliza Gejela para, para explicar cuando hay esa vigilancia, cuando hay esa introspección? Yeah. Huh? She, she mami chi gyagaw sungyashin gi. Paya sudu nalai, sanyan liyagun ki taad wataadoshin sobaashin gi di. Tinday tsu maranzu tiri sem di. Su sungyashin guri sem sungyashin guri taas ya. Sem sungyashin zandi shijin gi taan chilo nami shogudu na titsi gugu chilo mami,

fuerza policíaca. Entonces, tienes por un lado que los que están defendiendo para hacia afuera ¿Sabe? Porque es como, por ejemplo, la fuerza militar que está ahí defendiendo con los enemigos externos. Entonces, ese sería, por una parte, ese, el que está ahí vigilando, que, no, que, no en, que todo vaya bien, que no haya enemigos externos que puedan atentar contra tu país, lo que sea. Pero, por otro lado, tienes a la policía secreta que a lo mejor no está atenta tanto a los a los de afuera sino a los que están adentro a ver quién puede pues como que y dice que yo no sé si en España tienen policía secreta pero en la India está la policía secreta que son los que no llevan uniforme entonces claro por acá se mezclan con los demás y si están viendo si hay alguno que quiere hacer algo que no debe de ser. entonces de eso se trata esa esa vigilancia esa introspección que está hablando más en el sentido de introspección, de estar atentos a uno mismo, porque ahora menciona la atención. La atención pero en el sentido hacia adentro, cómo está mi mente, porque a veces podemos tener una conducta así un poco aparentemente arrogante, pero a lo mejor mi mente no va en esa dirección o a lo mejor mi mente sí, por eso es más la atención hacia mi mente, cómo está.

Así que tenemos dos aspectos. Por un lado, el que está vigilando que no cometa acciones negativas, es decir, externas, que esto que estoy haciendo esté bien, esté mal. Pero también hay otra parte de nuestra mente que está atenta a mi propia mente, si lo estoy haciendo con una buena actitud, una buena motivación o no. Y es por eso que necesitan estas ambas partes para asegurarse de que uno no caiga en negatividad. Y es como también cuando uno está aprendiendo a conducir o, o está conduciendo, tiene que estar muy atento de, de cuidar bien las distancias, de que no vaya a golpear a la hora de aparcar, etcétera. Pues eso también sería nuestra mente, estar atento de lo que estoy haciendo esté bien

Porque la introspección, la vigilancia, la atención son muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Ya, si nosotros lo tenemos... Nos estamos como estamos observándonos a nosotros mismos atentos de que mi mente vaya bien y mi conducta externa también vaya bien. Entonces, es maravilloso porque ya así nos aseguramos de que nuestra vida vaya bien dirigida y toda esa carga de errores, de negatividades cada vez se va aligerando más. O por lo menos ya no le estamos metiendo más peso, procuramos no meterle más peso. Y si cometemos errores somos capaces de reconocerlo. Así que es, es para nosotros mismos un, algo que nos va a ayudar. Porque ahora mismo estamos aquí en la clase, estamos físicamente aquí, pero la mente puede estar afuera. Puede estar paseándose a ver qué estarán haciendo fulanito, fulanita. Que, y claro. Aunque aparentemente da la impresión de que estás haciendo un acto virtuoso, tu mente no está en ese acto virtuoso. Tu mente está en otra cosa y, por lo tanto, no, no estás acumulando la acción virtuosa que supone. Tenías la intención de hacer, en cambio, si estás atento, vigilante, sabes, ah, oh, ya te has escapado. Vuelve otra vez a regresar y entonces ya te aseguras de que hagas completa esa acción virtuosa. Por eso es una cualidad muy importante para la vida. ¿Sí? So nangba chiyo di sim lichara chi da sim suprasaya riz, chi da nangzu ya bu sungu da go <laughs> sungu riz, do bu sungu da go sungu riz, dina na ya bu sungu di sim di kiyachaya riz. Pena nangzu dili danda di chudinji

Es muy importante esa atención, esa vigilancia a la propia mente, porque el budismo, a fin de cuentas, lo que quiere es darnos las herramientas para que nosotros podamos trabajar con nuestra mente, moldear la mente, nuestra propia mente en lo que queremos, es darle la forma que queremos nuestra nosotros cometemos negatividad por, a través del cuerpo con la palabra o con los pensamientos pero también acumulamos virtud ya sea con, con con el cuerpo con acciones físicas con la palabra o con los pensamientos y de esas tres las acciones físicas la palabra y pensamientos la más importante es la parte de pensamientos, la parte de la mente. Porque, por ejemplo, ahí afuera tenemos la estupa, que es ese objeto sagrado que está junto al pilar. Entonces, si nosotros es algún objeto sagrado, por eso circunvalarla físicamente, darle una vuelta, se convierte en algo virtuoso. Y si además a la hora de circunvalarla recitamos un mantra o mejor pues no solo con nuestro cuerpo físico, sino con nuestra habla estamos acumulando un acto virtuoso. Pero si vemos a la persona que nos cae mal y empezamos a generar pensamientos negativos sobre esa persona, Ay, ¿cómo le puedo decir? ¿cómo le no puedo...? Ya pensamos pensamientos... podemos estar circunvalando la estupa recitando el mantra, pero la mente la mente está generando pensamientos negativos entonces por fuera virtud acción virtuosa con la palabra con el, pero con la mente estamos cometiendo negatividad en cambio en cambio si nuestra mente estamos vigilante y vemos que mi mente es virtuosa mi mente está bien entonces mientras la mente sea virtuosa todo lo demás automáticamente se convierte en virtuoso la acción física, la palabra se convierte en virtuoso. Si la mente, los pensamientos son virtuosos, las demás acciones físicas y verbal se vuelven virtuosas. Por eso es tanto interés y tanta énfasis en cuidar de la mente, en vigilar la mente, porque ahí está la clave para que todo lo demás que hagamos realmente sea virtuoso.

sāṅga sūgaya re. Sāṅ magyabha yu su nāna, inā tāndā nā tuñ tu magyabha. Sāṅ tila shibu chik nāngāshambara re. Sāṅ khazā pa kuyāṅpa tā, sāṅ dheji shūng su nāna, inā tisā chik mithi dheji ndabha shiyanggara re. Sāṅ su rū, ngā lai duka mithu, ngā lai thichaya 응 sū, ka ngay chiyo nana su su le ka ngay cha maangu thunga dhogo sata dhingsa di maang dhugu yu 말에 dhoba chigo tata sara wa, a zi thung su chalada nga yaabu ray shaa sum, su 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 yaa lopsu dhaa yoni nga zi regi Así que nuestra mente es a lo que más debemos prestar atención porque es la más importante. Por esa misma razón debemos procurar de que nuestra mente se encuentre relajada, tranquila. Con una visión más amplia, más abierta. Porque entre más relajados, con una visión más abierta, pues más fácil la paciencia y la felicidad y otras cualidades van a surgir en nuestra propia mente. Porque es obvio, lo vemos, cuando una persona está relajada, está tranquila, tiene una visión más amplia de las cosas, de afuera se le ve sonriente, se le ve a una persona feliz. Realmente hay algo distinto en ella que se le ve bien. En cambio, volteas a ver a aquella persona que está agobiada, encerrada en sus propios problemas, pensando solo en sus propios problemas. Y claro, desde afuera, pues claro, la ves más con el ceño frungido, más seria, más molesta. Y, y es una mente que está agobiada, una mente que está en tensión, una mente que no está bien, no está feliz esa felicidad de verdad que estamos buscando la vamos a encontrar cuando trabajamos con nuestra mente cuando realmente hagamos de nuestra mente algo más una visión más abierta ¿Por qué? por qué habla de la visión abierta porque cuando problemas todos tenemos pero si empiezas a meterte en tu problema pero no hay nadie peor que yo. Es que yo tengo más problemas que todos. Yo estoy el que lo peor lo está pasando. Yo tengo estos problemas. Y empezamos a coleccionar razones para, para estar mal. Es que yo tengo este problema y esto y esto. Y, y empezamos a coleccionar. Y empezamos como a empezar a, a, a pensar solo en lo malo que tengo. Solo en lo malo. Y yo por eso estoy mal. Y por eso estoy mal. Y claro, ese tipo de mente... Es una mente que está agobiada, una mente que está triste y una mente que solo va a estar más y más triste, más y más agobiada, más y más a peor. De ahí no puede salir nada bueno, con esa actitud, con esa mentalidad, con esos pensamientos con los que está llenando su mente. Yo soy el peor, nadie está pasando más que yo, oh, yo estoy muy mal, muy mal. Claro, se va hundiendo, se va hundiendo y de ahí solo va a hundirse más. Cuando en realidad... Podemos tener muchos problemas, sí, muchos y muy graves, pero ¿cuántos, desafortunadamente, tienen problemas peores, mucho peores, que los que pueda tener yo? Muchos peores, porque nada más hay que ver a los países que están en guerra y cuando son capturados y lo que se hace con ellos, realmente hay personas que están pasando sufrimientos inimaginables cuando tú ves que otros están pasando peor que tú ya da un alivio y bueno no estoy tan mal y entonces ya tu mente se abre por eso habla de esa apertura abrir ya no pensar solo en mi problema y es como que se cierra se cierra es ver que hay otros que que yo no estoy tan mal que hay otros que de verdad la están pasando muy 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 mal yo dentro de lo que cabe no estoy tan mal entonces ya empiezas a abrirte a ver que no soy yo el único que sufre, y que hay otros que incluso están sufriendo peor que yo. Y esa mentalidad más abierta ya es algo que va como que va entrando aire a tu mente, y entonces ya tu mente ya deja de agobiarse tanto, deja de estar tan en tensión. Porque si no, si tú solamente piensas mi problema, mi, 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 mi problema, yo, 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 es una mente que se empieza a cerrar, se empieza a agobiar, y de ahí a la locura es un pasito. Así que hay que procurar que nuestra mente sea abierta, esté relajada, esté mirando, esté observando, esté abierta hacia los demás. Y si en ese estado de apertura y relajación logramos que sea una mente bondadosa, pues entonces ya ya tenemos el trabajo hecho. Como dice Atisha, el gran Atisha, cada vez que una persona venía a verlo, el consejo que él siempre repetía

De hecho, uh, hablando del budismo, la palabra en tibetano para decir budismo es nanpa, que es una palabra muy interesante porque significa adentro. Cuando quieres decir adentro de una casa, dices nanpa, nan, nan. Entonces, es hacia adentro. En cambio, cuando hablamos, se habla de otras religiones, el hinduismo, por ejemplo, que es donde más se, se, se conoce por, por, por la localización de la India, el hinduismo, A ellos se les llama religiones de fuera. Entonces, tienen la religión de adentro, que significa budismo, y la religión de afuera, que es como el hinduismo. ¿Por qué? Y está muy claro, el hinduismo, por ejemplo, vemos cómo hay muchas personas que siguiendo sus principios filosóficos hinduistas hacen mucho sacrificio externo, muchas prácticas ascéticas, muy, muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque están enfocados más hacia lo de afuera, hacia el aspecto externo. Mientras que el budismo está más enfocado hacia adentro, hacia la mente. Y lo que quiere es trabajar con la mente. Principalmente es un trabajo interno. Un trabajo con la propia mente yo creo que por esa razón se le puso al budismo dentro y a las otras filosofías fuera en, en términos tibetanos dentro budismo fuera otras religiones uh -huh. y, 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 y algunos de, de, vosot de vosotros tal vez habéis ido a la India y lo habéis visto. Aquellas personas que van completamente desnudas, completamente desnudas, porque su, su religión indica que tienen que hacer unas prácticas físicas muy fuertes y en algunos casos la desnudez. Y en India...

O también, que por supuesto también lo habréis visto en un documental o en la India mismo, porque se, se ve mucho, cuando ponen bra, eh, brazadas, eh, ponen car carbón o cosas que están ardiendo y la persona tiene que quedarse de pie con los pies descalzos, por supuesto, totalmente descalzo, encima, de las brazas ardiendo y lo que aguante, y se le contabiliza a ver cuánto aguanta. Entonces, claro, son cosas muy, muy extremas, mucho sacrificio físico. Sí, son, no son sencillas de hacer, hacen mucho sacrificio, también Milarepa, una, un ser también extraordinario que también hizo mucho, sacrificio, mucho trabajo físico.

¿Qué es admirarse el sacrificio que hacen? Toda la energía, el esfuerzo, el sacrificio. Hay quienes dicen nada de producto animal, nada. Ni de llevar puesto, no, ya no solo por supuesto la carne, pero también los huevos, la leche, todo que provenga de la mantequilla, que venga de animal. Entonces, no son cosas fáciles. De verdad que no es nada fácil. Requiere mucho sacrificio, mucha determinación, mucho esfuerzo. Si nosotros ese esfuerzo y esa determinación también la tuviéramos, pero para hacia adentro ya estaríamos más que bien encarrilados. Ah, sí. Casi si creían que estaba despistado, no, no. Sé que eran cuatro puertas que te llevan a caer a la, a la negatividad y me falta una.

La cuarta puerta que te lleva a caer en negatividad es la falta de respeto. Sí, de hecho a nivel mundano, la, fa el no el la falta de respeto te lleva a cometer muchos errores, cosas que no deberían hacerse. Y ahora si lo hablamos de un aspecto más espiritual, si para nosotros... Las, las enseñanzas y lo que lo que representan las enseñanzas las imágenes que para nosotros son objetos sagrado pues tienen que mantenerse con mucho respeto con mucho cuidado porque si no cometemos fácilmente negatividad entonces es una puerta de, de aprender a tener respeto porque si no entonces otra por ahí se nos puede ir y, y caer en negatividad ya te voy, no te voy tan chos. Queréis preguntar algo, mm -hmm. sí. <laughs> <A ver> si... <laughs> Right. <laughs> A ver si puedo. Que, um, es en relación del tercero puerta que, que está diciendo que Shela de sea atenta de nuestra mente. La tercera puerta de ser atenta de nuestra mente. La puerta, la puerta que te cae a negatividad es la no atención. A ah, no atención, vale, perdón. Eh, y que. Pues. Oh, por ejemplo, tiene que ver, supongo, con el orgullo, ¿no? Pero eh, cuando una persona te. Muchas veces en nuestra vida pasa que una persona te tira por abajo verbalmente me puede pasar en mi trabajo por ejemplo ahora mi madre tiene demencia, me pasa cuando la ayuda, pasa a veces con amigos que, que te dicen cosas dan, daninos uh -huh, uh -huh. Eh, pues claro la, la, la cosa Instantáneo es una sensación de dolor, ¿no? Y luego, pues con los beneficios de las enseñanzas, podemos, podemos pensar en eso y, y intentar concentrar, por ejemplo, en el, la ausencia de identidad de la persona, de mi persona y de la persona que me está dañando. Pero claro, eso lo puedo pensar, pero desde luego no he llegado a ese gran conocimiento. Entonces... ¿Pero cuál que, es la pregunta? Aunque que intento explicar eso a mi mente, Ajá. sigue el daño, sigue el orgullo niño Y claro, cuando el orgullo siente daño... Pues entonces empieza el, el, el mente negativo, ¿no? Puede ser que te reprime la acción, puede ser que te reprime la voz, pero empieza el, el, el mente negativo, que es... Sí, sí, eso ya lo sabemos. Pero ¿cuál es tu pregunta? Sí, pues concretita. la pregunta entonces es, pues entonces me siento débil en confrontar ese problema, que sería el, el consejo de Geshela. Cuando alguien te dice palabras desagradables, claro, y que pues, ¿cómo pasó, reaccionar a ello? Y paso pasó por, por intentando pensar en, en el falta de identidad de, sí, sí. de mí mismo, en esa persona, pero no llego, claro, puedo pero no llego en que puedo conquistar ese daño. Entonces, te, me hace débil, ¿no? Me hace débil como... En, y luego, pues, cuando estás débil en esa manera, viene todo el afirmiento, el orgullo, el... Más emociones negativas. Exactamente. Gracias. están... los <laughs> <chitán, risa> <chitán, risa> eh, mm. tensan amala nadwa ine mm. nasa di nanta kemindo ta nyom pa chas mm. pujun jun dabo chas mm. and la roba che tu ke cha ya bo gi doa mm. amala chi che la le mm. la le ka le ka che sa la de si kibo mindo kibo cha ge Yine titu khane samsalaati khane ke lage mindu, lu ke mi se ke mindu, yine sem la njargidu, ni, mm. samlo ducha. Kuransi gerwe. Oo, oh, mm. sem la njargijesa. Mm. Ane titu ti toni ki kola, samlo tango res, mm. pento, pento dus mm. kare... Um, <coughs> rangune tuba mare di chi tenso rangune tuba mare mite rangune tuba mare ngaran rangune tuba mare hmm. samlo tango radin de samlo tango radin ne tambo jena de sik ducha lamna nesul ducha hagona ti semtis kanres shuk mindu hmm. shu mena tanda de nyomontis manru manru hmm. kegitu hmm. nga kegitu ne kontro kegitu san manru manru kegitu sa hmm. ama buku chun chun nanshin riyadi ta chuni riyis, lo chabu ingi riyis, chirang chadaji riyadu was, kwa chuni riyis, ta di, ten ten, ten le ya, soba kumbay penyong samdung riyis, soba penyong samdani, inu tunzo, tuk tunzo, manyaya yungu riyis, lamsan, tri jev nanshinji, yin shiwul shilman, shiwul 통로 chanyadhya tunglu tunglu dhukru yis, kua 지난 돈이 penyong samdang, yin ta kare kira nga tunyi samdang gu yis, yor di ta na penyong dhukru yis, yin na mada baya rangshin ri, kanga traiwaya chujing yin sam, o di hu volviendo a ese... Hablabas de tu madre, ¿no? Que tiene ahora demencia. Y entonces... O, o sí, sí, pero decía, se la cogió bien. esa. Yo también le conté del trabajo y demás, pero dice, cogió esa. Dice, por ejemplo, en el caso de tu madre, es normal. Es una persona que ya está muy mayor. Pues entonces, de alguna manera ya tiene esa demencia también por la edad. Y la manera de enfrentarlo es pensando en todos los beneficios de la paciencia. Es verdad que a la primera que te dice algo desagradable no es que borrón y cuenta nueva. Se va y te molesta, por supuesto. Pero entre más machacas la idea de cuáles son los beneficios de la paciencia, más lo veas, más lo veas, más lo veas, llega un momento en el cual dirá lo que quiera, pero tú no te afecta en nada. Ya ni, lo, ni lo llegas a, a escuchar como algo que dañe. Si, si tú empiezas a ver todos los beneficios de la paciencia en la paciencia, Llegar a ese momento. Y también, a lo mejor eh, al principio, pues se te queda aquí, como dices, se queda aquí esa molestia de lo que dijo y, y no contestas nada, a lo mejor no haces nada, te quedas calladito, pero se queda aquí en la mente. Dice: si tú continúas con ese ver todos los beneficios, la paciencia, pero después todo, enuméralos, piénsalos, que saco ganando esto, esto, llega un momento en el cual. Lo que te diga ya no solo no contesta, sino que es que ni siquiera se queda grabado en la mente, así pum, se va, no le das la mayor importancia. Llega un momento en el cual de verdad la mente no la afecta en nada. Y claro, tú mencionas de que pensar en la vacuidad, dice que la, por supuesto que el pensar, recordar en la vacuidad es algo que va a ser muy beneficioso, pero también tienes, por ejemplo, pensar en la impermanencia que si nos hemos tenido que encontrar en ese momento, bueno, pues es impermanente, va a llegar un momento en el cual nos vamos a tener que distanciar, separar. Y también pensar en el samsara como algo efímero, que no, no te puedes fiar del samsara, está en constante cambio, un momento aparece así, otro momento va a aparecer de otra manera, así que esos son otros puntos que también te pueden ayudar en esos momentos. <coughs>

Y con respecto a otro tema también muy 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 importante que va a ayudar en cualquier situación que te puedas encontrar con tu madre es recordar la bondad de las mamás. Eso es maravilloso porque si... Y de hecho ya lo hemos estudiado y lo hemos, lo hemos hablado en muchas muchas ocasiones la importancia de reflexionar en la bondad de las madres. Tú has venido y lo has escuchado en muchas muchas ocasiones, así que todo este tema también lo tienes que conocer. Y de verdad te lo digo, si tú empiezas a pensar en la bondad de la madre, bondad de la madre, bondad de la madre, todo lo que ha hecho por ti, porque ahora sí eres alta, grande, independiente, haces una cosa, haces lo que tú quieras hacer. Pero al principio cuando tú naciste, no eras más que una cosita que no sabía hacer nada. Nada. No podía ni alimentarse a sí misma. Nada. Si no fue gracias a que a que tu madre estuvo ahí, se aseguró de limpiarte, de alimentarte, es que gracias a eso tú pudiste crecer, empezar a ser independiente, hacer tus cosas por ti misma, pero es gracias a la madre. Entonces, si uno empieza a recordar toda todo, todo, todo la bondad de las madres, la bondad de las madres, todo, todo, es que de manera natural te sale la paciencia, ya no te puedes molestar con ella, no te puedes ni enfadar, es, has hecho tantas cosas por mí que no pasa nada. Además, también entiende que es normal, es normal, la demencia es totalmente normal a esa edad y, y también significa que, su, que le queda poco tiempo, que ya cada vez menos, así que... Pensar en lo, todo lo que ha hecho contigo, toda su bondad, también eso te ayuda a reforzar esa paciencia ante lo que pueda suceder. Y sale de manera natural. Y no se va a dar pie a ningún tipo de discusión. No voy a ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? en relación a la falta de respeto a las enseñanzas y al uh -huh. maestro quiero que Gessela nos estudie sobre qué es lo que necesitamos para guardar respeto al maestro Gessela dice que la magia es 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 la magia la magia sería las enseñanzas, la falta de la puerta que te lleva a la negatividad, la falta de respeto en especial a las enseñanzas, a los maestros, a lo que representan las enseñanzas y las tres joyas y también la falta de respeto a los padres. Pues yo soy ¿sabes qué? Pero dices que no solo eso, también la falta de respeto, lo que te lleva a caer en negatividad, la falta de respeto a aquellos que tienen más cualidades que uno y la, la falta de respeto a las personas mayores, may, por lo menos mayor que tú.

hay muchas actitudes en las cuales es un poco de respeto, que muestran ese respeto. Si hablamos de una persona mayor que ves por ahí, le ofrecerle el asiento donde estás o ayudarle, indicarle un lugar donde pueda estar más. Como hay muchas cositas de esas que de alguna manera sabemos que es de conocimiento que demuestran ese respeto. Hacia el otro, a las personas mayores, a personas que tienen más cualidades que uno, al maestro, a los, a los padres. Pero en realidad, cuando hablamos del respeto, de nuevo, es la mente. Que esa mente realmente es una mente respetuosa. Que no se quede solo en actos de fuera, sino es el, el que la mente, mientras la mente tiene esa cualidad de respeto, entonces cultivas ese respeto. Ya. Sí.

Este fin de semana vamos a, comen vamos a tener un curso con Gui se en el cual comenzamos con un texto nuevo, Lambrim. Entonces va a ser el sábado de, de 11 a 2 y por la tarde de 4 a 7 y el domingo por la mañana solo de 11 a 2. Es un nuevo texto así que estáis invitados. Ay, no olviden descargársela para tener pues... La información en el centro. Y no olviden poner cinco estrellitas. <laughs> sí. Seis. Seis sí, sí, se puede.